Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Kurago y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión traigo para ustedes una nueva entrega en esta sección denominada Ruta Manga. Voy a ir a la inauguración de la Manga Line Store y voy a tratar de documentar lo que va a ocurrir en el evento. Estoy muy emocionado por saber qué es lo que va a pasar. No tiene mucho que la editorial comenzó con sus primeras licencias y ya están inaugurando una tienda. Así que pues voy a tratar de grabar algunas imágenes. También les voy a mostrar como la forma adecuada de llegar a este lugar. Bueno, pues no perdamos más el tiempo y vamos a comenzar. Hola, pues ya estoy aquí en Insurgentes y me dirijo hacia la tienda, hacia la plaza. Bueno, sí, hacia la tienda de Manga Line Store. En un ratito más va a ser la inauguración, así que pues vamos para allá. La forma en la que yo normalmente llego a la plaza en donde se encuentra la Manga Line Store es bajándome en la estación Insurgentes, que pertenece a la línea 1 del metro que va de Pantitlán a Observatorio. La plaza está a unos 5 minutos caminando. Otra forma para llegar es a través del Metrobús. Se encuentra entre las estaciones Glorieta Insurgentes y Hamburgo de la línea 1. Realmente es de muy fácil acceso a este sitio. Pues ya estoy aquí en la plaza, ya entramos y de este lado tenemos el Maid Café, que ya está acondicionado para que en un rato más empiece esta sesión de preguntas y respuestas. Se va a poner bastante chido. Ahorita les voy a ir grabando un poquito más. Ahí está Dororón, se ve bien padre el cartelito aquí afuera del Maid Café, ahorita donde vamos a entrar. Ahorita estamos esperando a que ya sea la hora de que se corte el listón. Por lo pronto, pues aquí estoy afuera de la tienda y pues viendo qué más ocurre. Pues hola a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a la inauguración de nuestra primera tienda de Manga Line Ediciones, que bueno, aquí se llama Manga Line Store. Para todo el equipo de Manga Line es una emoción y un orgullo muy grande este momento, sobre todo que también todos ustedes nos estén acompañando. Ustedes ya conocen a Miguel Telles, nuestro jefe editor, que nos va a decir unas palabras. Primeramente, les agradezco a todos por haber venido a la inauguración de la Manga Line Store.
a nombre de todo el equipo de Mangalai México, a nombre también de todos los equipos Mangalai, desde España también les mandan muchos saludos, pues les agradecemos su presencia y esperamos que sea la primera de muchas tiendas Mangalai Store y que nos sigan apoyando con todos los títulos que ya tenemos, los que están en preventa y todos los que están por venir. Así es, ahorita como van a poder ver, ya tenemos los tres primeros títulos, que son Dororono Kumi-chan, Nobo y Sword Kai, el volumen 1. Ya pronto tendremos Iris y Blackjack, que son los que ahorita se encuentran en preventa. Y bueno, como también ya anunciamos, ya tenemos la preventa de Oruchu and Michu, por si la quieren hacer. Ya pueden hacerla a partir de ahorita. Y bueno, como decía Miguel, esperemos que esta sea la primera de muchas. Es un proyecto que traemos con mucho corazón para todos ustedes. Que no nada más lo estamos construyendo todo el equipo de Mangalai, sino que ustedes también lo están construyendo. Entonces, muchas gracias por todo el apoyo. Y pues, vamos a dar, pasamos a partir del listón. Tienda, sean bienvenidos siempre que quieran entrar y encontrar las mejores historias. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias principalmente al Cranberry por habernos invitado a dar esta plática acerca de Dororon en específico, que es el manga muy querido, creo que el más. Entonces, fue muy padre crear este logotipo y este arte, porque justamente es como plasmar lo divertido de la historia. Y creo que se logró muy bien. La verdad es que tuvimos muy buen feedback por parte del equipo de España y de Japón. Bueno, hablando un poquito de la edición de los otros tomos, como lo es Double y Sword Ride, pues me ha encantado también gran parte de la retroalimentación que se hace a través de redes sociales con personas que ya lo han leído. Por ejemplo, puedo decir sobre un tema muy importante que pude rescatar en... Y esperamos que no sea la primera de muchos. Y gracias por su apoyo. Quisiera dar mucho aprovecho para cerrar. Les van a poner a Okuni de aquel lado para que se puedan tomar una foto. ¡Yay! Ahorita ya terminó la rueda de prensa, estamos aquí degustando lo que se preparó para este fin de semana. Y aparte de eso, pues está aquí Dororon para que se puedan tomar una foto. Yo por lo pronto pues ya voy a grabar un poquito más. Van a hacer una rifa para ver quién se lleva los tres tomos. Y pues ya básicamente eso ha sido el día de hoy. Foto aquí, que quede documentado, que sigo ganador. El segundo que va a ser un Sword Guy es el que querías. Sí, es para el número 6. ¡Oh! Muchas felicidades.
Y ahí lo tienen, este fue un video más para Rota Manga, dedicado específicamente para la inauguración de Mangaline Store y todo lo que se suscitó en torno a ello. Reitero mis felicitaciones a la editorial porque no tiene mucho que llegó con sus primeras licencias y ya está inaugurando una tienda. Como bien pudieron ver, por el momento solamente tienen en venta sus primeros títulos, los tres que sacaron, Double, Sword Guy y Dororon, además de las preventas para los siguientes, que es Blackjack, Iris e incluso Ebichu. Pero esperamos que con el apoyo de todos nosotros, más adelante tengamos toda una tienda plagada de diferentes títulos, de diferentes licencias, que pues al final eso nos beneficia a todos. Y ahora sí, eso es todo. Una disculpa por algunas escenas que tal vez no están grabadas de la mejor forma, pero bueno, se hace lo que se puede. Y pues aún así espero que les haya gustado. Y si es así, regálame un like y déjame un comentario aquí en la parte de abajo. También te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Te recuerdo que tengo redes sociales para que vayas y me sigas, están apareciendo en este momento en pantalla y te dejo los enlaces en la descripción para que vayas y te sea muchísimo más sencillo seguirme. De la misma manera te dejo los enlaces del proyecto de Otakucona Podcast que tengo junto con Sora y junto con Thor. Transmitimos por YouTube los viernes cada 15 días y publicamos un episodio distinto en Spotify y las diversas plataformas de podcast una vez al mes. Sin más, por el momento me despido, muchísimas gracias y bye.